se llevaron a la persona. Porque el carro no tiene que ver. El vehículo, otro ciudadano viene, pero tiene que entregar. No. Que primero vaya a estudiar. Que primero vaya a estudiar Moreno para que venga a estar perjudicando al Estado. Yo por eso voy a, yo quiero ser candidata a gobernador independiente, porque todos los partidos políticos son incambiables. CRT, el erario público al Comen, no de Moreno. No. Que, señor, que se lo lleve y yo le asisto. Porque Moreno tiene que entender que ellos son una trilogía en la carpeta investigadora, ahora en el nuevo sistema acusatorio. Y si nosotros los ciudadanos de Yucatán no hacemos esto, y yo como abogada, ¿sabe qué? Siempre van a perjudicar al ciudadano. ¿Sabe cuánto le van a cobrar esta gente para que le devuelvan su vehículo? ¿Sabe? 6,000, 7,000 pesos o 13,000 pesos. No, 14 constitucionales, está prohibido.